Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de la sección cultural de este diario. Hoy, como cada viernes, abrimos un espacio dedicado a la cultura, a los que hacen la cultura, a los que se mueven hoy particularmente en el mundo de la danza. Me da mucho gusto recibir a Rocío Becerril, bailarina, coreógrafa, quien además de incursionar en la danza y el teatro, es pionera de la videodanza en México. Un género que surge de la experimentación entre la danza y la técnica de captura de imagen, y su origen se remonta a la aparición del videoarte y los comienzos del cine. Fundó Rocío Becerril los dos primeros talleres de videodanza en el Centro Nacional de las Artes y en Casa Lago en 1999 y ha impartido cursos y conferencias sobre este tema en México, Canadá y Colombia. Estudió guión de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica, realizó una maestría de danza en la Universidad de Quebec, en Montreal, en 1998. Es guionista, coordina series, produce y realiza programas de televisión cultural. Su labor se ha nutrido de manera multidisciplinaria. Su cámara se nutre del cuerpo, la cámara y el guión. En 2017 preparó Tren entre la tierra como en el cuerpo. Un proyecto interdisciplinario que propone al público un viaje en tren con varias paradas o estaciones que rompe con el tiempo y el espacio. La obra interdisciplinaria integra danza, teatro y video y busca que el punto sea un encuentro entre el tren y el esfuerzo colectivo para alcanzar una comunidad interdisciplinaria. En ella se integran 9 videodanzas en las que participaron 7 coreógrafos mexicanos. Las coreografías de esta obra en su conjunto están inspiradas en pinturas de Paul Debord, los viajes en tren, las obras literarias de José Revueltas, Arqueles Vela y María Zambrano. Rocío Becerril es directora de la compañía R+R Arte y Movimiento y recientemente otorgó el taller Bailando con Pola, Danza y Tecnología, un espacio de iniciación a la videodanza. Hola, ¿qué tal, maestra? Me da mucho gusto recibirla en este espacio. Y apenas veo que, revisando un poco para poder charlar con usted, fue motivo de un homenaje que no pudo tener otra vía más que el video y la televisión, aquel homenaje que le hace esta serie de la UNAM. Y ahí mencionaba varias cosas bien interesantes, pero de inicio me gustaría, para aquel que nos escucha, que nos verá por aquí, ¿cómo concibe usted la videodanza? Bueno, es una manera de crear, es una forma, un género, si lo podemos llamar así también. Es una creación híbrida porque hay una mezcla de entrada de dos lenguajes, que es la danza, el cuerpo en movimiento, la danza, sea de cualquier estilo, y el lenguaje del cine o del video, y del video, ¿sí? Entonces, hay una coreografía especial, una coreografía diseñada para que funcione para ese vocabulario del lenguaje cinematográfico y de esos elementos, ¿no? Del movimiento de la cámara, de la posibilidad incluso de llegar también a repensar la coreografía desde la edición. Y bueno, es el digamos, no es como esta manera de nombrar, ¿no? También se nombra actualmente cine danza, como que los nombres han sido desde los años 40 del siglo pasado, han ido cambiando, más bien como reajustándose y bueno, hoy. En inglés, bueno, screen dance o dance film, en español, cine danza, video danza, coreocinema también, en fin, ¿no? Yo en 1991 la nombré tímidamente montajes coreográficos para video. Era muy largo, pero era una manera de justificar una serie con tan extraño en ese momento producto audiovisual y coreográfico. Y si pudiera hablarnos del cuerpo, maestra, sobre todo en el sentido de que el cuerpo, si hasta lo pensamos un poco de manera política, ha sido sujeto de muchas cosas. En el caso de las mujeres, por ejemplo,
Hay un montón de acciones violentas que se han ejercido en contra del cuerpo de la mujer y que por lo tanto lo violentan y hacen que quizá tenga una valía menor, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo y la forma en que se toma en la danza? Bueno, la danza escénica, justo desde su origen, ha sido una posibilidad de hacer ver con otra mirada, una mirada hacia la belleza, hacia el reconocimiento, hacia la empatía de del movimiento del cuerpo de las mujeres y de los hombres. En sus orígenes, la danza no tenía una represión por la desnudez o por la sensualidad o la fuerza de proyección de la danza. Es con el cristianismo que se empieza a prohibir el cuerpo y a taparlo y ocultarlo y incluso a lacerarlo. Pero en la videodanza y en el cine danza, el cuerpo justamente encuentra un espacio, así como en el ballet romántico las mujeres lograron tener libertad de ser mujeres, de ser empresarias, de ser creadoras, de ser creativas y fuertes y con recursos. También en el cine danza, la mujer ha encontrado un espacio poético, un espacio ético, incluso político y estético, o sea, las cuatro posibilidades, porque justamente son las mujeres, de alguna manera, las que empujan desde la imagen y movimiento una manera multiplicada de tener cuerpo, hacer cuerpo, conocer a través del cuerpo, escribir historias o narrativas muy, muy, muy abiertas, muy poéticas, muy abstractas también, pero que va de por medio esa corporalidad, que se vuelve corporeidad, ¿no? Y en la filosofía, entonces, desde la filosofía, desde esa mirada de esas mujeres creadoras pioneras, el cuerpo tiene otra presencia, otra posibilidad y riqueza. Y me parece que es un espacio también que prodiga respeto, autoconocimiento, ¿no? Así como los cineastas que hacen cine para entender su mundo y para conocerse a sí mismos, igual en la videodanza y en el cine danza, me parece que ha sido un espacio para las creadoras y desde las creadoras de mucha libertad. Evidentemente, bueno, hay colaboraciones, evidentemente, bueno, hay coreógrafos varones que también han incursionado en esto desde su lado también seguramente femenino, y con esa, justo esa posibilidad de darle múltiples espacios al cuerpo, que esa es una de las cualidades de la videodanza. La videodanza hace una utilización, digamos, espacial no teatral, ¿no? No caja negra, no foro escénico, y multiplica sus espacios. Por tanto, el cuerpo puede estar en la naturaleza, puede estar en un desierto, en unas vías de tren, en fin, en lugares muy, muy, muy diversos, que hablan justo de la posibilidad de expresión y de universos que se abren, ¿no? A la percepción. Y yo creo que las mujeres tienen justo en el terreno del cine danza y de la videodanza, no solo desde la creación, también de la investigación, de la coreografía, de la producción, la gestión, un gran escaparate de trabajo y de posibilidades que nunca ha parado. Es decir, desde que hay esta mezcla, se han ido construyendo festivales, se han ido muestras, coloquios donde se reflexiona sobre este género. Entonces sí es un género que atiende digamos, desarrolla desde esa posibilidad creativa una percepción del cuerpo que implica, pues eso, de entrada un respeto y un tratamiento amoroso, y en ese sentido me parece que la videodanza es un lugar adecuado para poder hablar de lo que nos sucede, ¿no? Incluso, por ejemplo, hace poco vi una videodanza colombiana donde habla exactamente de la violencia hacia las mujeres, ¿no? La desaparición forzosa de los cuerpos, en fin, es una mirada que puede
y un, digamos, acceder a diferentes temas con mucha fuerza y espero que cada vez con mayor distribución, que eso es algo que justo la videodanza todavía batalla, ¿no? No es tan programada en los circuitos de televisión cultural. Empieza a ser programada, empieza a ser aceptada y el público empieza también a expandirse. Y en ese sentido, maestra, háblenos un poco de su proceso. No, leía yo un poco que decía usted que la videodanza ha logrado romper un poco con ese discurso kinético, virtuoso, técnico, que daba en cierta forma la modernidad, decía usted, que hay una fuerza en la videodanza que le da al movimiento pequeño, al primer plano, que es más cercano. Y viendo, por ejemplo, en Puebla hay un festival, Agite y Sirva, que ha crecido de manera exponencial desde hace años. Entonces, en las diferentes muestras que ha habido de ese festival, puede verse cómo el cuerpo no solo establece un se para frente a la cámara, sino que establece un diálogo con ella, que logra transmitir a través de los planos, los acercamientos, los diferentes movimientos, algo que no es estático, que no pasa sin que uno se detenga a verlo. Entonces, hábleme un poco del proceso de creación de alguien que hace videodanza. Bueno, así como, bueno, en el arte hay muchos modos de hacer, ¿no? Los modos de hacer hablan de una experiencia personal, de una conciencia y una capacidad de percepción, pues, del mundo y un accionar en el mundo. Y bueno, mi experiencia, la verdad es que ha sido muy afortunada desde tener de alguna manera indirectamente influencias, ¿no? De gente del video y de la danza y del cine que me han marcado, que me han llevado por un camino, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de los pueblos, de las personas, de la memoria. Me gusta mucho la historia en un sentido amplio, justo para entender por qué hoy soy o somos lo que somos. Y siempre estar viendo hacia atrás a mí me ha nutrido mucho, me pone de manera en el presente como muy activa, como muy, muy energética y muy aguda también, al menos, pues eso, con una curiosidad. Y entonces esa curiosidad del pasado se traduce en un presente que me ha siempre motivado a empujar producciones. El haberme metido casi 4 años en el proyecto de 4 cortometrajes sobre un libro maravilloso de Nelly Campobello, Cartucho, pues me implicó justamente poder sensibilizarme a su lenguaje, a su memoria, a su propia vida. Y algunos elementos hicieron mucha empatía en mi propia vida. Incluso el hecho de ella vivió sin libertad, secuestrada, humillada, maltratada, y su muerte incluso sigue impune. Y eso a mí tardíamente yo viví algo parecido, un secuestro, y entonces encontré justo cómo eso se iba acomodando en esa necesidad de hablar de lo que nos pasa, de hablar de lo que les ha pasado a otros, ¿no? Entonces mis videodanzas a veces han surgido solo de una fotografía. De hecho, justo estoy escribiendo un artículo en donde concluyo que mi primer videodanza, digamos, con una producción importante, con una producción muy completa, es seleccionada en Francia y se titula Todos la mirábamos. Y es una videodanza que hago a partir de una fotografía de la época de la Revolución. No me puse a hablar sobre la época de la Revolución, ¿no? Sino sobre esa mujer que estaba ahí en esa fotografía y esa mirada de esos niños que estaba en esa fotografía que tanto me atrapó. También fue un desarrollo largo. En el caso de, por ejemplo, de los trenes, fue justamente esa vía de tren
¿no? Me llevó a otras vías de tren, esa vía de tren de esa fotografía en donde hubo una videodanza con niños y con temas abiertos a diferentes posibilidades de lo que puede ser una o muchas mujeres, ¿no? Pero esa vía de tren ahí quedó y mi gusto por las vías me llevó a Paul Delvaux. Paul Delvaux, en casi todas sus pinturas, hay esa presencia distante, solitaria, con sombras de vías de tren o de trenes, ¿no? A lo lejos, o, en fin, los cuerpos cruzando en medio de la noche con esas vías de tren, esas estaciones solitarias y apenas iluminadas. Es un universo que a mí me atrapó. Algunas coreografías, perdón, pinturas, eran para mí unas coreografías, y Paul Delvaux me llevó a la danza. Entonces, bueno, ese gusto por la danza, perdón, por las vías de tren y por esas coreografías de la pintura, también tienen un origen todavía anterior, incluso a esas vías de tren. Y es una videodanza que fue también premiada en España, que se llama Breve Encuentro, ¿sí? ¿No? Esa videodanza la hago justo en una vía de tren. Entonces después veo a otra mujer en una vía de tren, ¿no? De la época de la Revolución, y digo, wow, ¿no? Y luego esa vía de tren me lleva por Delvaux, y luego esa vía de tren me lleva justo a buscar a la directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos de Puebla, a la maestra Tere Márquez, y le digo, bueno, aquí están estas dos videodanzas en vías de tren, pues vamos a proyectarlas, yo las ofrezco con todo mi corazón, ahí están, ¿no? Tienen que circular, son de muy buen nivel, han sido premiadas, y a partir de allí empieza un diálogo, ¿no? Entre esta gran gestora, esta gran directora, y empieza a elaborarse justo la semilla de un proyecto más grande. Entonces, bueno, yo empiezo a escribir, empiezo a conocer el museo en todos sus rincones, sus espacios, sus vagones, su gran bodega, colección de documentos, de archivos, y bueno, empecé a crear todo en mi cabeza todo un imaginario, pero también una investigación que me alimentaba generosamente por los funcionarios, los investigadores de ese Museo Nacional de Puebla. Entonces, bueno, me tardé un tiempo en saber qué es lo que yo quería hacer después de esas dos videodanzas. Pues esto era un proyecto más grande, eran tantos trenes que dije, yo tengo que repartir esos trenes. Y si me siento una artista interdisciplinaria que usa el video, la danza y bla, 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 creo que es el momento justo de buscar recursos para poder crear una pequeña comunidad de interdisciplina que dialogue en un proceso y que eclosione o que produzca una serie de documentos audiovisuales. Y así fue, un proceso largo, un proceso en donde escribimos, bailamos, ensayamos, y nos acompañó mucho el museo. Eso es algo que me parece muy importante, cómo un museo puede tener un papel justo, no solamente de curaduría, sino de incentivar procesos en los mismos artistas o con los mismos artistas, de tal manera en que, bueno, acabamos 5 estados invitados, una coreógrafa de Zacatecas, otra de Chihuahua, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Entonces, bueno, esos coreógrafos, que además también son intérpretes, se involucraron en un proyecto que después fue seleccionado por el FONCA, hubo una coinversión con el museo. Entonces fue maravilloso en el sentido de posibilitar un terreno fértil para la creación. Y fue escénico y además fue videográfico. Entonces por eso son tantas videodanzas, no porque yo las hice y soy muy productora, no. Es decir, sí empujé los procesos, sí lo coordiné, pero hubo muchas voces. El mismo compositor Carlos Patoni realmente se involucra corporalmente en la obra, a tal grado de que de pronto ya estaba ahí medio bailando con nosotros, lo cual justo eso era lo que de alguna manera queríamos, diálogos, procesos dialógicos intensos, variados, en fin, escrituras diversas y sobre todo la capacidad de escuchar al otro y también disentir, también discutir, también
poder aceptar. Entonces, bueno, el museo nos acompañó siempre desde el lado de posibilitarnos ciertos recursos materiales y también opiniones y también miradas, ideas. O sea, hubo una retroalimentación no solo institucional fría de bueno, yo les doy dinero y tan tan, sino hubo mucho más que eso. Y eso es muy interesante y me parece que habría que subrayarlo porque eso necesitamos los creadores, ¿no? Directores, funcionarios empáticos que acompañen, que sean sensibles y que participen mucho más de la oficina. Entonces, sí sucedió, al menos en este proceso sucedió y fue para nosotros muy importante. ¿Qué pasó con los contenidos? Nos fuimos hacia varios temas. Nos nutrimos desde la literatura, desde Paul Delvaux como pintor, Rodrigo Flores también como escultor, que también detonó imágenes. Él mismo hizo, además, fue invitado evidentemente como parte del equipo de trabajo, nos dio ideas, ¿no? En términos de sus obras, de sus esculturas, ¿no? que fue creando con algunas piezas del propio museo que también generosamente nos prestó y que seleccionamos también también durante un proceso también de investigación plástica. Y bueno, la poesía, ciertas narraciones, por ejemplo, cuentos muy, muy preciosos de Arqueles Vela, que soy una fanática de este autor. Lo voy a relatar poco a poco. Es la escritura de Muros de Agua, ¿sí? De Revueltas, es una invitación a la acción y a la palabra. Y entonces ahí entramos en un terreno que a veces a los bailarines no nos permiten tanto o no nos lo permitimos. Y fue muy interesante porque con José Revueltas hubo una eclosión justo de poder trabajar la narrativa e ir hacia una experiencia de interacción con el público dentro de un vagón, que es donde justo sucede parte del texto Muros de Agua. Entonces, bueno, eso también fue interesante desde la perspectiva de la interpretación y de la relación con el público. Entonces, la videodanza tuvo todo un proceso, ¿no? De producción y de preparación, de ensayo, de experimentación con la cámara, que eso fue también otro elemento importante que hay que decir. Tuvimos un fotógrafo de cabecera, lo cual garantizó, ¿no? tres fotógrafos, uno para 11 video, 9 videodanzas y dos, uno de Zacatecas y uno de Chihuahua, que fueron los tres muy empáticos también, muy abiertos a no tener estos prejuicios de, bueno, esta es mi cámara, esta es mi sabiduría fotográfica, cinematográfica, y tú, coreógrafo, pues no sabes tanto, entonces guarda silencio. No, aquí hubo justo un diálogo de saberes, de propuestas, de posibilidades, de abrirse en cada sector, en cada área, y justo desde ese cruce que plantea la interdisciplina, poder llegar a un producto diferente a uno escénico, ¿sí? Entonces, las 11 videodanzas están no solamente situadas en los espacios naturales o arquitectónicos o al interior de vagones, sino también en este imaginario de los mismos, por ejemplo, el Paul Delvaux, pues yo escojo el tren más parecido a la pintura de Paul Delvaux, ¿no? Y detona la videodanza que desde hace 20 años estaba pendiente, que es Tren Delvaux. Hay desnudos, hay un tratamiento desde esa mirada que yo traduzco y que yo reinterpreto de Paul. Justo yo lo conozco un poquito más en el sentido de ir hasta su museo y poderme enterar cómo él hacía esos desnudos de las mujeres, ¿no? Cómo tenía esa relación, ¿no? Como muy de un artista que esculpe y a través de muñecas. Entonces los cuerpos de las mujeres adquieren otras visiones, otras posibilidades, no son cuerpos totalmente reales. Entonces el erotismo, toda esta lectura o sexualizados, no necesariamente es, ¿no? Este tratamiento.
lo traté de traducir en la biodance. Bueno, es de las que más me gustan, ¿no? Tren del Boes no es mi preferida, varias son mis preferidas, pero creo que incluso hasta los fantasmas han tenido cabida en este proyecto. La coreógrafa Araceli Mendoza, a partir de la idea de un fantasma en un vagón, también recrea estas presencias, estos cuerpos no reales, ¿no? No sé. Este proyecto. No, adelante. Y me gusta cómo todo este proyecto ha tenido este tono colaborativo, ¿no? De trabajar entre pares, de sumarse, como decía usted, la experiencia con los fotógrafos que se prestan, con los cinefotógrafos que se prestan a hacer, también a sumarse a esta danza, ¿no? Algo que me imagino fue complicado, pero también su ámbito ha sido la educación. También decía usted que educar es muy posible a través del movimiento. ¿Qué pasa con la danza, con la videodanza, cuando se meten, si la pensamos en la academia, ¿no? ¿Hacen falta que sea más reconocida, que se meta dentro del mundo académico, que sea capaz de que los artistas puedan construir diálogos críticos en donde usen no solo la estética, sino la política de su cuerpo? ¿Qué pasa con el mundo de la academia y la posibilidad de enseñar desde la danza? Bueno, siempre y desde hace muchas décadas, bueno, el mismo Rudolf von Laban escribió un libro que se llamaba Danza en la Escuela, y siempre ha hecho falta danza, y más danza en las escuelas, y sobre todo en preescolar. Yo he dado clases en preescolar, me gusta mucho trabajar con niños muy pequeños, y es de verdad una maravilla trabajar el cuerpo desde esas... No me parece correcto, ni es una lástima que no haya más danza en todas las escuelas de nivel básico y medio superior. Los maestros de folclore cuidan mucho que en los pueblos, en las provincias haya danza, y es un trabajo titánico que debemos reconocer, a veces de sus propios bolsillos, con sueldos muy, muy, muy bajos o incluso sin sueldo, logran compañías puestas de danza folclórica. Pero en general sí hay una gran, gran ausencia de la danza y, por tanto, de una conciencia del cuerpo, ¿sí? Y eso es muy lamentable. Y eso es uno de los elementos que justo ha generado tanta violencia. La gente tiene una idea, pues eso, muy, muy, muy donde cabe la violencia, ¿no? El cuerpo castigado, el cuerpo mirado con solo la sexualidad, ¿no? O el cuerpo oculto, o el cuerpo feo o bello, en fin, el cuerpo como un cofre donde volcamos nuestros prejuicios, nuestras ideas más negativas. Entonces, a mí me parece que la danza puede ser un gran instrumento, es un gran instrumento de educación. Todavía bastante ausente en todas las escuelas de nuestro país, y yo diría que del mundo, y es una herramienta de autoconocimiento y de liberación y de salud, sobre todo, además, hoy que hablamos tanto de la salud, que está poco conocido, poco utilizado, poco planeado, poco integrado en los troncos comunes de educación básica y media superior. ¿Sí? Por ejemplo, los alumnos de las universidades no tienen una relación ya con su cuerpo. Dejan de ser niños, dejan de ser jóvenes, no tienen tiempo para estudiar, por tanto, no hay un uso de su cuerpo hacia la belleza, hacia la salud, hacia la energía. En el sentido de la educación en videodanza, todavía es peor, porque pues es un género raro todavía, a pesar de que no es nada nuevo, y implica, en años anteriores implicaba tener una cámara de video, y cómo es muy caro, imposible, la. Y hoy que hay celulares, yo me di a la tarea de
salirme con la mía y hacer un taller de videodanza en una escuela primaria de Morelos. Y como yo lo pensé, fue un éxito. Y fue algo que a los alumnos, yo los veía como su mirada se transformó, su cuerpo, ¿no? Atrás de su celular o delante de esa cámara del celular. Fue realmente algo que yo pude comprobar, registré, documenté y comprobé, ¿no? Que efectivamente la videodanza puede estar dentro de los ramales de la educación artística, de la educación básica y sobre todo en las escuelas de danza. En las licenciaturas de danza hay una falta justo de atender ese tipo de recursos y hoy no hay bastante pretexto. La gente incluso muy modesta tiene un celular, ¿no? Entonces, en vez de estar sacando, no sé, selfies o videos a veces bastante lamentables en el sentido de que algunos son muy divertidos, pero generalmente luego terminan siendo mal usados, ¿no? O poco creativamente, ¿no? No hay esta otra mirada, es como, vean, vean, ¿no? Lo grotesco o lo chusco o lo ofensivo incluso, ¿no? Entonces, justo para no generar esa, para no hacernos parte de esa generación de idiotas que hablaba Einstein, es decir, tenemos que utilizar la tecnología, ¿no? Los celulares, las tabletas, todo, la televisión, las computadoras, desde una idea distinta del mundo y de la vida y de quién soy frente a esos instrumentos. ¿Qué está mediando? Mi cuerpo está en medio, está sintiendo, ¿no? Está comunicando. ¿Por qué tengo que ser ofensivo? ¿Por qué tengo que no pensar? ¿No? Es decir, yo creo que la videodanza sí puede ser un género artístico en donde la poética, la poesía de las personas, ¿sí?, se multiplique y es un género que hoy puede ser muy inclusivo. De hecho, estamos justamente la directora del festival, Jimena Monroy, de Agita y Sirve, y yo comentábamos justo pues el gusto que da o que nos da que hoy los grupos, por ejemplo, los que tuve, fueron de 65 personas, ¿no? O sea, sesiones de Zoom de 65. Yo decía, híjole, es que eso ya no es pedagógico, no los voy a poder atender a todos. Pero tampoco les podía decir que no, porque todos eran gentes de danza, de video, cosa rara, de cine, de música, cosa que yo nunca había tenido tantos alumnos tan variados y de muchos estados, de varios países, bueno, hasta de España hubo alguien, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, en fin, fue una eclosión, porque hoy, efectivamente, la videodanza se está convirtiendo en una herramienta importante, no solo de bailotear frente a la cámara, sino de pensar, ¿no? De planear producciones, de hacer colaboraciones, de manifestar ideas, de hablar de nuestras propias emociones y del mundo, y de cómo el mundo también está interaccionando y accionando sobre los cuerpos. Entonces, pues el éxito es increíble. El taller de Puebla tuvo muchísimos alumnos, se juntaron con Morelos, en fin, hubo como una eclosión, y me parece que, pues que eso, que la videodanza hoy es una exigencia que de veras hago un llamado a los directores, a los que planean todas estas materias, estos planes de estudio en las licenciaturas de danza, de música y de cine. Ojo, eso falta. La gente de cine, no todas tienen esa sensibilidad hacia la cine danza. Lo sienten como, lo etiquetan como, es cine de comedia, bueno, pero no hablan, pero bailan mucho. Bueno, yo los registro. Y no, habría que echarse ese clavado, ¿no? Conceptual y que conozcan, que se civilicen justo a ese género que muchos cineastas lo han hecho muy bien. De hecho, descubrí en mis investigaciones por ahí para dar mis cursos que Iñárritu, ¿sí? El director de Amores Perros, bueno, este gran... Se me olvida su primer nombre, qué boba. Bueno, tiene una videodanza con un grupo, una compañía de danza contemporánea de hace mucho, pero también incursionó por ese género, ¿no? Y bueno, también ha hecho instalaciones, no solo hace cine, también le interesa otros géneros, otras posibilidades creativas con la imagen en movimiento.
Ahora que hablaba usted de la posibilidad y ya del acceso tecnológico que tiene la mayoría, y también pensando un poco en cómo estamos en este último año inmersos en un asunto debido al COVID, en un asunto que nos obliga a usar la pantalla como medio de comunicación, como medio de enlace, habría que pensar también la videodanza como un buen momento para ella, ¿no? Habría gran posibilidad, puesto que la gente, por lo menos en una, de una forma cotidiana, está un poco más allegada a ver este recuadro, esta pantalla que podría pensarse fría para explorar todo este mundo de la videodanza. ¿Qué les dice a todos aquellos creadores que, ya hablaba un poco de eso, que quisieran aventurarse a explorar este género, a meterse en el lenguaje de la videodanza? Bueno, yo creo que esos creadores tanto de música, de varias disciplinas, ¿no? Música, pintura, escultura, animación, ¿no? De hecho, no dije algo importante. Es que son muchas cosas. Este proyecto también jaló a un joven que hace animación. Él es de Jalapa, o sea que también hubo otro estado por ahí interviniendo. Hizo una animación preciosa con objetos de la bodega del Museo Nacional de Puebla. Y bueno, yo lo que ese llamado, así como se acercaron a nuestra pequeña comunidad interdisciplina en el proyecto del tren entre la tierra como en el cuerpo, a que otros artistas se unan en una posibilidad justo de encontrar nuevos rumbos en sus propios discursos personales. Es decir, no es que se dediquen a la videodanza, sino es una herramienta, una posibilidad incluso de hacer mundo y de hacer relaciones y tejidos con otras personas que pueden también contribuir a que las producciones sean asumidas por los artistas, validadas, expuestas de manera más amplia. Y también, bueno, a que no se cierren, a que, bueno, hoy como estamos en la pandemia, pues ni modo, hay que aguantarnos en las pantallas, sino que haya como justo una posibilidad de reflexión estética, ¿no? Y política, ¿no? O sea, como sí, vamos a estar cada vez más en las pantallas, todo apunta a que va para allá el asunto, pero no solo por la pandemia, ¿no? Sino por esta necesidad justo de. Bueno, hoy el criptoarte pues es algo que no se puede negar, está allí, claro, con toda esta vendimia y esta mercadotecnia que a veces me parece que aleja justo de los objetivos del arte y de los artistas, pero bueno, siempre las mafias estarán por allí acechando o se producen y ven negocio de por medio, pero más allá de eso me parece que las colaboraciones acercan desde la videodanza a poéticas donde tengan voz las personas de manera más horizontal, que no prive esta idea de, ah, todos somos, perdón, somos capaces de crear, por tanto, yo soy el autor de mi obra, ¿no? Que haya esta posibilidad de compartir, se siente bien padre, la verdad es que haber compartido el apoyo económico que nos dotó Fonca y el Museo Nacional del Puebla fue un acto, me parece, que comprueba que es posible, ¿no? Beneficiar a más gente desde el diálogo, pero también desde el uso, ¿no? Inclusivo de los recursos. No son muchos los recursos, son muy modestos, lo sabemos, siempre queremos más, bueno, sí, pero me parece que el proceso es tal vez lo más importante en esta experiencia, ¿no? Todos fuimos de alguna manera pagados, todos tuvimos un pago de nuestro trabajo muy modesto, todos, pero la riqueza también habla por sí misma, si los productos siguen por ahí siendo seleccionados en los festivales. Entonces, esos artistas que de pronto están un poco cerrados en su mundo, con una especie de solipsismo ahí existencial, pues que se abran. Porque sí hay una energía, lo he visto en mis talleres recientes, estoy impactada, de hecho mi vida cambió casi casi a partir de estos talleres, no me lo esperaba,
justo porque se puede dar esas colaboraciones. Por ejemplo, el grupo, de, justo el último, de Puebla y Morelos, se están comunicando ya entre ellos, ya están colaborando más allá de mi curso. Tienen su propio grupo en Facebook, se comparten ideas, videos, anuncios. Trabajaron en parejas de tal manera en que uno decía qué y el otro respondía, y, en fin, ¿no? Y yo creo que para muchas personas solitarias, porque además se ve que están solos, estos jóvenes creadores, o artistas o estudiantes de danza o de otras áreas, encontraron en esta posibilidad un estar acompañados, un estar empujándonos y no caer en estas situaciones de depresión que, por ejemplo, en Europa están galopantes. No sé si aquí en México hay estadísticas, pero en todo el mundo seguramente está un fantasma que es la depresión, además de la pandemia del coronavirus. Entonces, a mí me parece que también tiene un lado desde el punto más holístico, ¿no? Es decir, las creaciones desde la interdisciplina, sea videodanza o sea performance, o sea lo que quieran, tienen esta posibilidad, ¿no? De trabajar en grupo, de pensar en grupo, de sentirnos en grupo, ¿no? Así es, maestra. También de pensar en la posibilidad de la belleza, ¿no? De cómo la belleza no obedece a un solo paradigma, una sola estructura, un solo canon, sino que es múltiple. Yo le agradezco mucho y solo si nos pudiera decir en qué está trabajando últimamente, comunicar también que la serie también, El tren entre la tierra como en el cuerpo, puede verse tanto en el Facebook del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos como en las sedes de Hidalgo, Ciudad de México, hay cosas en YouTube, el homenaje del programa Vindictas. Solo si nos pudiera decir por último, ¿en qué está usted trabajando actualmente? Bueno, mi proyecto, digamos, es justo hacer una serie de videodanzas dedicadas a ciertos intérpretes o al tema de los intérpretes. Generalmente en la danza, y yo creo que también en el teatro, los intérpretes tienen muy poco reconocimiento y muy poco se sabe de ese mundo y de sus cuerpos, ¿no? De sus deseos. Entonces, sí tengo esa idea, de hecho la he propuesto al Sistema Nacional de Creadores, para que pueda yo de alguna manera reflexionar a partir justo de ciertos intérpretes, uno que ya no está en este plano, pero a partir de ahí me surgió justo esta necesidad de no dejar ir, ¿no? De no que el olvido no nos cubra de pronto de pena o de pues eso de habernos perdido de hablar en vida de esos que nos prodigan, en este caso, pues los intérpretes que son creadores al mismo tiempo. Sí, lo han sido, últimamente se les ha dado ya ese crédito, justo porque está cambiando esa manera de hacer lo escénico o la videodanza o cualquier arte, ¿no? Es decir, poder dar un reconocimiento. Entonces estoy en eso, estoy como perfilando tal vez una posibilidad de caminar por allí. Y bueno, me interesa mucho también, y en eso también estoy, desde la filosofía encontrar justo temas que puedan nutrir más a la videodanza. Estoy actualmente dando un taller que se llama Fenomenología de la Mirada y Videodanza. Este próximo sábado tengo la grabación y muy pronto lo pueden encontrar en la cátedra Gloria Contreras, justo donde me hicieron este pequeño homenaje. Va a estar estas dos sesiones al público, entonces ahí pues vamos a estar justo también con 60 alumnos, pues eso, repensando justo no solo la videodanza desde sus grandes pasos históricos, sino también desde sus ideas, desde sus conceptos en el terreno del cuerpo, del tiempo, del espacio, del movimiento y la mirada. Pues ya le agradezco mucho, maestra, esta oportunidad de acercarnos en este espacio virtual y en esta breve charla. Y para
repensar esto último que usted dice, en la posibilidad de que de una manera crítica y consciente pensemos en el espacio, en el territorio, en el cuerpo, en la belleza, ¿no? En todos estos asuntos que muchas veces por lo cotidiano se nos pasa de largo. Así que yo le agradezco mucho y esperamos pronto ver su trabajo y seguir el que ya está vigente y montado de esta forma en que nos podemos acercar muchas veces, que es la virtual. Así que le agradezco. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.